Que pasa por eso, si perseveras bien, que okay, bueno que estamos con un nuevo video para el canal. Y bueno, ya estamos con la tercera parte de Escondites en el mapa Alpes. Y bueno, ahí en un comentario dejaré las otras dos partes que ya hemos subido. En este video les recomiendo ver todos los escondites, porque la verdad hay unos que son muy buenos, inclusive sirven como estrategia. Y bueno, los invito a compartir a alguien que les interese este contenido. Y pues bueno, vamos a empezar con un escondite demasiado sencillo, el cual queda ubicado aquí en Base Camp. Pues bueno, vean, es tan sencillo como los existen en Bermuda, ¿verdad? Lo que son los sillones. Vean, acá está esta tienda. Bueno, queda en la casa esta que se encuentra acá, ¿sí? Vean, nos vamos por aquí y acá va a quedar este sillón. Así de sencillo es este escondite. Sirve, no sé, como cobertura o algo así por el estilo, en el cual pues nos podremos sí ocultar aquí. Traten de ocupar el menos espacio para que no sea tan visible. Como les digo, es un escondite demasiado básico, pero que les puede funcionar a la hora de, no sé, un enfrentamiento que esté cerrando la zona por aquí, para que lo utilicen bien menos aquí. Pues bueno, ahora nos vamos a la ubicación de Vantage. Bueno, vean, vamos a utilizar esta antena para campear aquí bien melo. Sí, en esta antena de acá. Yo lo que les recomiendo, bueno, acá primero que nada les muestro la ubicación exacta del escondite. Si acá vemos, vean, cerquita de la tienda. Sí, no hay que perderse, es una antena bastante amplia. Pero bueno, vean, lo primero, se pueden ubicar así, no sé, acá, porque vean que a veces se buguea lo que es casi medio cuerpo, se buguea ahí, se oculta ahí, entonces les puede funcionar de ese estilo. Yo lo que les recomiendo es ubicarse de esta manera aquí. Si acá se quedan agachados aquí, porque no se puede poner pecho a tierra, entonces se ubican aquí en esta varilla. Y pues verán que es bastante difícil que los vean. De hecho, ahora les voy a mostrar desde la perspectiva del enemigo. Vean, de esta parte es que los pueden ver, pero es bastante complicado, como se van a dar cuenta. De hecho, no se ve absolutamente nada. Para remates, es como si estuvieran contraluz. Entonces pues es un escondite que les puede funcionar de ese estilo, para que pues lo prueben a ver qué tal les va. Y bueno, ahora pasamos a lo que es la ubicación de Militia, en la cual queda esta especie de torre de telecomunicación, o no sé qué sea esto aquí. Y bueno, vamos a caer en todo el medio. Y de aquí, vean, así de sencillo, caemos aquí. Y vean, es un excelente escondite porque aquí nadie les puede disparar, ni mucho menos. La desventaja es que le veo en la altura, pero vuelvo y les repito, les recomiendo a Dasha para lugares de este estilo. Y vean, acá les muestro la ubicación exacta, queda cerca de Militia, no en el propio Militia, sino cerca ahí, como les mostré. De hecho, hasta aparece la figura del mapa. Bueno, a la hora de bajarse, no lo hagan como lo hago yo. Vean, vean lo que ocurre si nos bajamos así. Vean, vamos a caer aquí. Entonces tocaría usar hoguera y cosas así. Por ende, no se lo recomiendo. Les recomiendo mejor que, si traen a Dasha, obviamente, se lancen de una. Sí, o sea, salten, pero que no choquen ahí, porque vean, quedamos prácticamente como si no tuviéramos la habilidad de Dasha. Entonces no le veo la lógica. Entonces salten de inmediato para que no les pase eso. Y bueno, pasamos ahora a Forest Red. Sí, aquí el bosque rojo este. Y bueno, vean, vamos a caer en pues prácticamente todo el medio, ya que ahí se encuentra un árbol, ¿ok? En este árbol ustedes se pueden subir utilizando paredes glue. En próximos videos pues se los estaré mostrando cómo se pueden subir acá súper fácil con paredes glue, para pues campearla. Vean que es un excelente lugar porque tiene, o sea, te puedes camuflar súper fácil acá con el poco de hojas estas. Primero pues la forma favorece, porque vean que es así toda rara, entonces les permite camuflarse muchísimo mejor. Yo les recomiendo que se ubiquen en la rama más alta en la que estábamos, sí, porque vean, acá si se fijan bien los pueden ver mucho más fácil, pero acá se les hace demasiado complicado. Vean que hay demasiadas hojas acá en lo que es las hojas estas y la rama esta. Entonces simplemente se ponen así pecho a tierra y ya está, quedan pero bien camuflados aquí con este árbol. Obviamente no vayan a traer otra ropa ahí que alumbre medio mundo, no, tengan que hacer ropa así oscura bien melo y van a quedar bien ocultos aquí. Y bueno, ahora pasamos a lo que es la ubicación de Doc. Aquí se las muestro, sí, donde me encuentro yo. Y vean, lo que vamos a tener que hacer es sencillamente este, sí, este barril, este tanque, no sé qué sea, es un tanque. Vean, está bugueado, loco.
está bugueado, simplemente se ubican ahí y ya está. Vean, está bugueado ese tanque, entonces les va a servir demasiado, no sé, para sorprender a los enemigos y cosas de ese estilo. Pruébenlo para que vean que está pero bien bacano. Pues bueno, pasamos a la ubicación de Sunsight. Este escondite se los mostré en una parte anterior, en un video anterior. Pues sin arma, obviamente, caíamos ahí de inmediato desde el paracaídas. Ahora vean, se los muestro con arma. Simplemente utilizamos la lancera y la podemos apuntar a cualquiera de esos molinos de viento. Si vean, simplemente acomódenla bien para que caigan aquí. Vean, en mi caso caí aquí por el borde. Sí, pero listo, ya aquí nos mantenemos. Acá simplemente pues saltamos. Practiquen obviamente esta vaina en clásico para que no se vayan a ir o vayan a sufrir algún daño. Y de esta manera vean que quedamos acá bien, bien, bien escondido. Lo podemos usar, no sé, para campear o pues para hacer kills, que está también muy bueno para hacer kills, ¿sí o qué? Desde acá tienen una excelente altura. Lo que sí es que estén pendientes a la lancera, ¿sí o qué? Que no se les vaya a venir algún enemigo por esa misma ruta y los vaya a terminar matando. Y bueno, para bajarse, pues ya si no hay otro más que saltar. Me habían dicho que se bugueaba esto si te colocabas en el aspa del molino. Me habían dicho por ahí, pero no, es falso, loco. Por donde te tires te haces daño, así que pues esa es la desventaja. Pero pues si tenemos botiquines y armas bien melo, pues no le veo la dificultad, así que ahí lo tienen. Y bueno, volvemos a lo que es Forest Red, pero esta vez nos encontramos en esta casa. Vean, ahí les muestro la ubicación exacta. Y bueno, no va a ser en la casa, sino que va a ser en esta, no sé qué sea esto, es como una represa ahí, no sé qué sea esa monda. Pero bueno, vean, se vienen aquí, yo salto aquí, vean, después acá nos vamos agachados y empezamos a saltar aquí. Ya de aquí, vean, saltamos hacia atrás de esta manera para caer aquí. Esta rueda se caracteriza por ser simétrica, así que lo pueden hacer por ambos lados, sí. En mi caso pues había un enemigo allá, así que pues tenía que estar al pendiente ahí. Pero como les digo, es una rueda simétrica, lo pueden hacer por este lado donde yo estoy, o vean, como hago ahorita, se vienen hacia la otra parte. Total, pues como lo vean más conveniente. Y pues ya simplemente nos subimos por aquí y llegamos a los cajones. Bueno, este cajón no se lo recomiendo, sí, porque vean que nos pueden ver desde la montaña esa. Pero entonces lo que vamos a hacer es simplemente pasarnos al cajón que sí funciona en mi opinión, y es este cajoncito de acá. Vean, acá ustedes pueden campearla bien melo. Vean que no hay ángulo de disparo, sí, entonces lo pueden utilizar acá para sobrevivir bien melo. Fíjense que es un excelente escondite con armas. Entonces pues bueno, lo pueden usar para altura y cosas así. Y listo, parceritos, hasta aquí el video de hoy. Si quieren otra parte, pues apoyen el video. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Adiós. Yeah.